Cada familia es un mundo. Pero esta es un programa. Es un programa. Roberto. Tamara. Homero. Hasta las 16. Hasta las 16. En La Pop. 101.5. La vida al aire. Quiero volver al gimnasio. Quiero volver a subirme a una máquina que me lleve lejos, lejos, pero que no me mueva del lugar. Algo seguro. Que tenga que pasar por controles y no tenga que mostrar carnet ni documentos. Es una forma de viajar la máquina de caminar. La cinta es todo. He llevado a varios amigos en la misma cinta. Después nos bajamos y nos quedamos unos días dando vueltas por la plaza y nos volvemos a subir. Es lógico, por la edad, que se me confundan todas las máquinas. El año pasado, en el mar alquilé un jet ski y caminé durante 3 kilómetros de agua encima del jet ski. Hay otras máquinas que no sé cómo funcionan, pero estoy seguro que sirven para agarrarte una pierna, romperte la rodilla, y al ver los dibujitos con los músculos en rojo que tienen pegados, te diga: ¿ves? Te equivocaste. Esta máquina es para los pectorales, no es para los bíceps. Últimamente, lo confieso, hice algo. Cambio los carteles de las máquinas y pongo uno donde va el otro y me quedo ahí esperando a ver quién cae. Ayer vi un señor con uno de sus brazos del tamaño de un globo y la mitad del culo inflamado. Se fue feliz, pensando que al fin había logrado una estética adecuada, muy parecida al cuerpo de un lobo marino atropellado por un pesquero, pero bueno. Me gustan las máquinas de los gimnasios cuando las fabrican, pero con potencia y con grosor. No son las mismas que las de las plazas, que a su vez son como una copia, que son la copia de las que colocan en los presidios de más o menos de calidad. Los gimnasios son un mundo y no hay nada más copado que pararse delante de dos pesas con su barra. Dos pesas de 230 kilos e intentar hacer el esfuerzo de levantarlas y que la pesa ni se mueve. No te sentís débil ni discapacitado para hacerlo, nada. Simplemente no se mueve. Solo sabes que un hombre enorme detrás de vos lo hará sin problemas. Y se pondrá talco en las manos y demás, y quedarán unos segundos flotando sobre su cabeza esas dos gigantescas pesas, enormes pesas, y caerán desde ahí arriba. ¡Pum! Esa gente me gusta, pero me da pena. ¿Por qué? Porque ya no pueden disfrutar de ninguna otra pesa de otro quilaje. Solo tienen que ir a las pesas más pesadas, y ese es el fin. Ese es el fin de todo. Lo único que tienen en la vida es eso. Un mundo enorme se les cerró. Y lo que es peor, ni siquiera alguien aplaudió y dijo: che, qué bueno, ¿cómo viste lo que levantó? Nadie. Roberto. Tamara. Homero. Una familia muy normal. Hasta las 16. Genio o idiota. En La Pop. 101.5. Vamos a presentar a un señor. Un señor que lo estaba esperando. Porque no viene hace rato, ¿no? Me parece que no sé dónde estuvo, si estuvo trabajando en otros temas y ya no le interesa tanto venir a contar sus verdades. Pero esta música nos dice que llega Leandro. Leandro, que se hace llamar Anonymous. Anonymous. Ah, sí. Pero se llama Leandro en el documento. Y vive con su mamá. Son los datos que este año pudimos. No. ¿No vive más con su mamá? Nunca viví con mi mamá. Qué raro. Me fui de casa a los 18 en busca de una aventura. Armé una valijita. Sí. Con un mantel. Agarré un mantel y metí toda mi ropa adentro. Oh. Y uní las cuatro puntas. Como el y chavo. Lo cerré en un palo de escoba. Me puse, sí, el palo de escoba al hombro y me fui, sí, en busca de la vida. Ay, como el chavo, no. Ahí me subí a un camión colectivo y me fui al norte. ¿Camión colectivo? Al norte. Asalta, hay... asalta la banca. ¿Qué conociste? Conocí todo el norte. No, sí, pero más argentino, específico. Argentino, y también me fui para... ¡Bah! ¡Puf! ¿Pero qué? Para arriba. Bueno, mi historia es muy dura. Es como la de Wild Dawn. Hasta Alaska llegué y quedé viviendo en un colectivo. No. Investigando todas la flora y la fauna. No es lo que nos contó todo este tiempo, no entiendo. Solo que al final yo no me muero y él sí. El final de la peli es ese. Anonymous. La muerte del protagonista. Anonymous, ¿nos puedes nombrar una provincia? Que se envenena. ¿Qué? ¿Nos puedes nombrar una provincia en la donde estuviste? Sí. Uh-huh. Catamarca. ¿Catamarca? Eso, Catamarca, ahí está.
Catamarca dijo. Catamarca. Catamarca. Bueno, siempre se me confunde Catamarca con Catamarca. No, Catamarca es Catamarca. Catamarca. No. Sí, estuve ahí, estuve en la Alta Catamarca. Alta Catamarca, ¿cómo es? En Salta. Se fue con tu... Ah, bueno, sabe que está Salta ahí. Chehuelpen. ¿Quién? Chehuelplan. Llegó el plan. Ahí está. Llegó el plan, Jujuy. Sí, llegó el plan. Y en muchos pueblos pequeños, sí. Donde aprendí mucho de la cultura de la gente. Ay, eso me encanta. Porque dice que no vive con la mamá, que a los 18 se fue y no volvió más. Ah, volviste, cambió completamente. Técnicamente sí. Todavía tenía 17. ¿Tenías 17? Usaba un pantalón de esos de marca Popochi. ¿Qué? ¡Qué osado! Pantalones de Popochi se llaman. Ah, muy osado. Claro, son los pantalones de Popochi, carpero. Pantalón carpero. Pero... de Popochi. Ah, y después, no entiendo, de los 18. Pantalón jipón carpero de Popochi. ¿Vos qué edad tenés? ¿Qué? ¿Qué edad tenés? 41. ¿Y de los 18 a los 41 entonces viviste igual como...? Que Andy. ¿Pero viviste recorriendo el mundo? Toda la vida. Para mí, el horizonte... No es el horizonte, es una aventura. Fui a la cordillera. Sí. A los océanos, crucé el mar. No, es el mismo anónimo que vive con la mamá. No. Una vez me subí a un barco pesquero, me colé entre los camarones. Y ¿entre me fui los camarotes? Y crucé, los camarones. Y crucé, no, en camarones, entre los camarones. Ah. Que no me vean. Y crucé todo el océano. Ah. Arre. Arre, dice. O sea, no parece muy seria la historia. Aventurero, carpero, popochero. Anónimos, ¿está su mamá? Se comunicó con su madre, claro. Le escribió durante todos estos viajes que deben haber llevado meses. No conozco a mi madre casi al día de hoy. Porque estoy tan separado de ella. Está inventando toda una historia. Estoy tan separado de ella, tan independiente. He viajado tanto. ¿Listo, mi amor? ¿Querés una chocolatada? Ahí está la mamá. Sí, con azúcar. ¿Las setitas que te gustan? Sí. Obvio, andate. Ahí está. Va. Ahí está. Saludos, humanos. Ah, bueno. No. Está la mamá ahí al lado. ¿Qué nos está diciendo que no tiene mamá? No sé de qué hablas. ¿Te está haciendo la chocolatada? No, evidentemente usted volvió. Eso es lo que pasa, volvió. No sé de qué hablas, rompedora de familias. No, me está diciendo... No. ¿Qué estuviste investigando? Tomadora de drogones. No. Rompedora de familias. ¿Qué? ¿Me estuviste revisando madre el celular? Madre de drogones. Le dice la madre. La madre de los drogones. Anónimo, ¿me estuviste revisando el celular otra vez? Sí. Bueno. Vi todo. Tenés que parar con eso, porque no es importante lo que yo haga. Vi todo, vi tu conversación con Luciano Castro, cuando le decís, ahora que estás sin Sabrina, me podrías hacer el service. No. Y Luciano te dijo, es como bajarme de un Lamborghini y subirme a una fitoneta naranja. No. Dice pasión. ¿Qué? Es horrible lo que estás diciendo. Lo que él dijo es horrible. Es linda la fitoneta. Y linda puteada le pegaste. Bueno, pero... 2 minutos 10 de puteadas. Sí, no me en lo... un audio. No me lo escuchó igual. No, no sé lo escuchó el boludo, pero cuando lo escuche vas a ver con quién se metió. Mucha amenaza en el medio. Sí. Un par de te quiero, sos hermoso, también mezclados. Sí, bueno. Porque todo lo que sea amor y odio se te cruza bastante cuando te empedás. Sí, era tarde, era la madrugada, pero no tenés que leer esas charlas, porque vos estás para investigar qué cosa en la vida. La CIA, el FBI, bueno. La NASA... tu celu. No le pones la mamá a ver si tiene novio, la compañía de cable, las compañías de telefonía y las conversaciones privadas, los crímenes que han quedado sin resolver, los crímenes políticos, las guerras. Leandro. Para eso está Anonymous en esta tierra y les traigo verdades ocultas. Deja de inventar, de verdad te lo digo. Y ahora un suspensito. ¡Ay! Verdades ocultas. Como por ejemplo, Elisa Carrió está hecha de medialunas. No. Por eso no se moja, porque se derretiría. No.
Por eso no quiso ir el otro día donde estaba Macri, porque dijo que hacía mucho calor. Claro. Exactamente. Trae la crema pastelera adentro. A Cristina le sacaron el útero, pero lo robó la cámpora para intentar clonarla. Pero no salió bien. Salió corte la imitación de Fátima Flores. No, bueno. Vélez Sarsfield está pensando en cambiar su deporte de cabecera por ajedrez, algo más ajustado al promedio de edad de sus hinchas. Siempre se la agarra contra Vélez Sarsfield. Siempre. ¿Por qué se la agarra siempre con Vélez? Porque es fácil. Los barbijos hacen que toda la gente parezca que está buena. ¿Viste? Sí, sí, es verdad. Sí. Son solamente una verdad. Con barbijo es Celeste Cid, sin barbijo es un malovato. No, bueno. Lucic con barbijo parece Keanu Reeves. Es verdad. Y Lucic sin barbijo parece que Keanu Reeves se cogió a Bugs Bunny. No digas así de Lucic. Es amigo. Es amigo nuestro. Es amigo tuyo solo la gente que no te hace mierda en la tele. No, lo sí. que me hacen. Tal vez solo para ser tu amigo hay que no hacerte verga en la tele. Exactamente. Ay, tan regalado te doy. El que no te da con un caño ya es un amigo. Es nuestro ¿no? amigo. Es nuestro amigo. Es amigo de la familia. El Marquito. Epa. El operador del programa. Epa. Estaba viendo a qué colegio mandar a los nenes. No. Antes de que Tamara entre por la ventana en su vida. Ahora Tamara ya lo masticó y lo escupió. Y se lo ve por las calles de Giles gritando: yo tenía una vida, yo tenía una vida. No, no es cierto, no es cierto. Se agarró poco, Tamara. Hace poco su ex suegra le alcanzó una frazada, pobre. Estaba... Frenó la ex suegra, le alcanzó una frazada, pobre. Unos mates. No. Te dije, Marquito, guarda con el... guarda. Vos callate. No, yo le dije, guarda con el departamento usar y tirar. Te lo dije. Los mosquitos, lo que dicen, ¿qué? Los mosquitos corren apuestas a ver si el otro mosquito logra despertarte al zumbarte al oído. No. Sí, se llama el rompesueños. Es un deporte nacional de mosquitos. Claro, hay mucho mosquito ahí poniendo guitas. ¿Se despierta o no se despierta? No. Vos pierden plata siempre porque dormís como un oso. Bueno, que jueguen en otro lugar. Cuando el sexo en la pareja se transforma en un intercambio amistoso de pajas, faltan 8 meses para cortar, exactamente. Ah, mirá cómo sabe Anónimo. Pensé que sabía de eso. Te la firmo acá. No sabíamos que sabías de ese tema. Claro. La niebla son pedos de Dios. ¿Eh? No, bueno, un asco no, lo que mandó. Dice. De golpe tiene un toque mystic. Sí. Tira ahí una... La una niebla... Mancha. Una fumanchera, tira. Pedos de Dios. No, cualquier cosa dice. Dios nos hizo a imagen y semejanza. Por ende, tal vez tenga la cara de andino y nadie lo respete. ¡Ay! Si mezclas Alaje y Adrián Suarte, sale Majul. No. ¿A quién? Alaje. Con Suar. Laje y Suarte sale Majul. Ay, puede ser, ¿eh? Luis Majul, hablando de Roma y de Luis Majul. Fue a una fiesta de Halloween disfrazado de enano de jardín y lo meó un perro pensando que era un enano de jardín de verdad. Dígame una cosa, si usted mezcla a Adrián Suar con Tom Cruise, ¿qué le sale? Ese tiralo vos el chiste. ¿Sí? No, pensé que lo quería improvisar. Claro. Sí, no tenés nada de tirarlo vos el chiste, pues. No, te tira cosas para que tengas que pensar. Yo estoy medio a tope ya. Ah, usted ya. Dice, es el fondo del tarro, así como la. Cuando lames la tapa del mendicrim para sacar un último quesito, así ando. Babi Checopar es el mejor amigo de los drogones porque entras en su casa y te pone 2 tiros. No. ¡Ya! Por último. No, un horror. Eres malo, Anonymous. Sí, malísimo. Y por último les traigo el historial de búsqueda de internet de Roberto. Ay, la puta madre. Ay, a ver. Pornhub.com, exvideos.com, pornmovies.com, youngpornvideos.com, sí. Cardiólogos. Buscoamigo.com, solitoalfinaldelavida.com, Pornhub. ¿Cómo sé si mi dealer me está cagando? Pornhub. ¿Qué es esto, tu búsqueda? Videos, solitoalfinaldelavida.com. ¡Ay, Dios! Pornhub. Eso es muy triste la búsqueda. Aparte es demasiado. Ahí la acá dijo que busca pasajes, que busca... y la última de todas es la mejor forma de abandonar a un perro. No,
ya tiene un plan. Ese me parece que es de Tamara. ¿Ya tiene un plan? Sí, tiene un plan, se lo va a dejar a mi ex marido. Ay, no hables así. Sí. Ya tiene ese plan. Bueno, para que esté con otro abandonado como tú, perra. No, no digas nunca así. Nunca tuve una mascota que dure. No. Jamás. Pero lo sigue intentando al final de la vida, está lo bien. Lo bueno es que le encuentra buenos hogares, porque hace poco tenía 3 gatos y los 3 quedaron en lo de una señora que ama mucho los gatos. Y claro, antes tuvo un perrito que está con mi ex suegra. Claro. Que le dio una buena vida. Los voy ubicando en distintos puntos de la ciudad, estratégicos. Bien, bien, eso te lo agradecemos. La única que la pasó mal fue la iguana, que le explotó la cabeza porque él le tiraba el humo adentro de la pecera y decía, mira cómo fuma la iguana, mira cómo fuma la iguana. Dormía al lado de una lámpara psicodélica de lava. Sí, le hizo mal. Humo. Le hizo mal. Debo irme, humano. Seguiré investigando y sacándole las caretas a las instituciones. Hasta diciembre. De 1 a 4 de la tarde, escuchas Genio o Idiota. Genio, los Pettinatos son la familia Adams. Roberto Pettinato. En la Pop. En la Pop. 101.5.